Recibimos a la gente de Ingenia, Arquitectura e Ingeniería. Al ingeniero Franco Manganelli y a las arquitectas Julia Colomar y Josefina Sábolo. Buenas noches y buenas bienvenidos noches al programa. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, casi me completan la mesa. Todavía no la pudimos completar. El jueves pasado también estuvimos cerca, pero no, nos quedó ahí una bueno, una pero nosotros traíamos otra una persona. Una silla vacía. Pero no la trajeron, no sé. Así que no van a quedar listas, al menos por eso. No batimos récord. Bueno, el gusto de conocerlos. Gracias, José, por permitirnos invitarlos. Y hacerse este rato, bueno, para charlar un poco de lo que entiendo que a ustedes los apasiona y que a nosotros tanto nos interesa. Bueno, ¿cómo surgió Ingenia? ¿Cómo es la historia de Ingenia? Bueno, Ingenia es una historia particular porque nace de un pueblo de 5.000 habitantes. Yo soy Cañar Rosquín, en realidad. El pueblo de Gran León Gieco. Exactamente, el pueblo de Gran León Gieco. Sí, hemos pasado por allí. Sí, sí, muy, 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 muy querido aparte en el pueblo. Sí. Bueno, nace ahí de una iniciativa, yo soy ingeniero civil, me dedicaba un poco más a la parte rígida de la ingeniería. Ajá. Hasta que, bueno, soy yo siempre le digo a la chica como un arquitecto frustrado. Entonces, en los pueblos se construía mucha vivienda, se construía vivienda y me encargaban vivienda para construir. Entonces, claro, empecé a construir vivienda. Claro, pero era ingeniero, no era arquitecto. Yo soy ingeniero. Entonces, nació Ingenia, que era un estudio de arquitectura en realidad. Allá. Ajá. Que era un estudio de arquitectura, pero no solamente que brindaba el servicio de proyecto y visión técnica, sí, sino que yo empecé a hacer llave en mano. Claro. Es decir, le hacía el proyecto de la vivienda, sí, le hacía la ejecución de la obra completa y le sacaba todo el quilombo que tenían, que tienen de los albañiles, del plomero, que llamar. Y yo, mirá, la obra se hace así, vale tanto, y nosotros la construimos. Llave en mano. Entonces, bueno, ¿pero qué pasa? Empezamos a crecer en el pueblo, claro, andaba muy bien, pero el pueblo es chiquito, tiene un mercado acotado. Tiene un techo. Claro, tiene claro. un techo. Entonces, claro, a partir de esa inquietud, sí, dije, bueno, a ver, vamos a ir a otra localidad. Así surgió un cliente de San Genaro, sí, en el cual me permitió abrir un estudio en, claro, San Genaro, en el cual, ah, yo me asocié. Claro. Entonces yo iba asociándome con arquitectos de otras localidades. Claro. Entonces empezamos a abrir como sucursales. Ahí va. Hicimos en San Genaro, nos fue muy bien, después abrimos en San Jorge, me asocié con el estudio de Llamacupla. Ajá. Y luego dije, bueno, a ver, siempre pueblos cada vez más grandes, digo, sí, vamos para Rosario. Claro. Y bueno, y ahí es donde conocí a Julia. ¿Cuánto hace que se conocieron? Nosotros en realidad hace casi 5 años ya que trabajamos juntos, sí, empezamos con una casa. Yo soy muy amiga de la socia de Franco en San Genaro, hicimos toda la carrera juntas, okay, por eso nos conocemos y bueno, empezamos con una primera casa y a la mitad de la casa más o menos, sí, decidimos abrir y abrimos justo antes de la pandemia, en el 2019, el 8 de enero de 2019, bien, abrimos, bien, el estudio ahí en Fisherton. Y José, ¿cuándo te sumaste? Yo me integro al equipo en diciembre de 2022. Sí. Ah, ok, bien. Exactamente. Bueno, y van rápido por lo que viene a estar. Bueno, vamos bien, a paso firme, como venía hablando antes. El tema es tratar de buscarle algunas soluciones que por ahí no son comunes, y nosotros somos un equipo de ingenieros, de arquitectos, que trabajamos muy bien, y bueno, le damos soluciones a la gente. El secreto nuestro es darle solución a la gente. La gente quiere construir una vivienda, nosotros la construimos, pero no tenemos un prototipo A, B o C para elegir, sino que nosotros se la diseñamos a medida. Ajá. Y se la construimos. Okay. Le sacamos todo el quilombo de la obra, todo el quilombo que tienen que lidiar cuando no están, bien, en el rubro y cuando no conocen el tema. Bien, es un poco, este valor agregado de ni más ni menos que sacarle el estrés a una familia que tiene que construir sí, con todos los rubros que integran lo que es el desarrollo de la ejecución de una obra, ¿no? Exactamente. La gente viene, nos dice en una reunión, chicos. Es comprar soluciones. Exactamente. Básicamente. Dar soluciones.
Sí, y tal cual. A ver, lo que nos gusta a nosotros y lo que por ahí nos caracteriza siempre es, digamos, que primero todo el proceso va a ser súper personalizado. O sea, nos gusta estar en cada una de las etapas del cliente, de la elección del, del proyecto, asesorarlo, que el cliente se sienta acompañado en todo el proceso, desde el proyecto hasta la ejecución, digamos. Okay. Creo que eso es por ahí lo que más nos diferencia y lo que buscamos que nos diferencie. No es que, ah, bueno, nos importa... Bien, toda la cadena. Exactamente. Y el asesoramiento continuo. Estamos presentes en cada uno de los procesos, digamos, desde el proyecto, desde toda la etapa de ejecución de planos constructivos, después obviamente, y en toda la etapa constructiva estamos acompañando al cliente en cada uno de los pasos. Elegimos todos juntos, o sea, tenemos clientes por ahí que nos dicen, che, mira, nos gusta encontrar una vez, cada vez en obra, nos encontramos en obra, vemos las cosas, o sea, tenemos... Un servicio de acompañamiento. Claro, exactamente. El cliente, o sea, se sienta acompañado. Nosotros lo que sentimos es, digamos, que el cliente, o sea, obviamente que hace su casa, su única casa para toda la vida, es una inversión grande. Y lo bueno es acompañarlos en todo ese proceso. Y creo que es lo que más nos diferencia, o lo que buscamos que nos diferencia. Muy bien. ¿Podría compartir algún proyecto destacado de Ingenia que hayan realizado? Y bueno, explicar un poco este proceso, por qué para ustedes puede haber sido exitoso una obra. Viste que, más allá de que es una empresa relativamente joven para lo que es el país, pero por ahí hay trabajos o hay obras que pueden ser un hito para la historia de una empresa. No sé, hicieron algún proyecto y dijeron, bueno, la verdad que fue desafiante, cumplimos en tiempo y forma con el presupuesto y la verdad que nos demostramos que en adelante... para este mercado más exigente que puede ser Rosario, Ingenia demostró que puede competir, al menos en ese nicho del mercado. Yo creo que, independientemente, voy a hablar un poco más de lo que pasó acá en Rosario, independientemente del otro estudio, que más o menos fue algo similar, no fue una obra precisa. Una puntual. No fue una puntual, sino en realidad fue... crear un cimiento de 4 o 5 viviendas para que nosotros podamos decirle a la gente, bueno, a ver, pero ¿ustedes qué hicieron? Hicimos esta vivienda, y tenemos a este cliente contento, y a este cliente contento, en el cual ustedes pueden ir, preguntarle y ver cómo fue todo el proceso de la obra. Claro. Ese cimiento fue nuestro hito ¿cómo puedo explicarlo? Nuestro cimiento, nuestra base como para poder nosotros... desde ahí es más construir la empresa. Posicionarse desde ese lugar. Exactamente. Exactamente. Costó igualmente. Nos costó, hicimos en barrios en barrios cerrados, bueno, hicimos en varias localidades, digamos, de alrededor de Rosario. Y venimos muy bien. Y gracias a Dios, nosotros siempre tenemos el lema que le decimos a los clientes, queremos llegar a tener clientes contentos, porque son los clientes contentos los que nos van a dar más clientes también. Entonces, ese es nuestro lema, llegar a clientes contentos. Excelente. Bueno, hablé un poco de tendencias de arquitectura y qué es lo que están incorporando, partiendo de la ingeniería, pero bueno, vi mucho diseño también en el Instagram. Sí, a ver, nosotros... lo que tienen publicado. A ver, nosotros lo que hacemos es, como te decíamos antes, digamos, todo el proceso de proyecto es muy personalizado de cada cliente, digamos. No es que, o sea, si bien tenemos un estilo, por ahí que estuviste viendo nuestro Instagram, pero tenemos clientes puntuales que vienen y piden algo específico, que por ahí sale un poco de lo común. En cuanto a qué es la tendencia hoy en día, mucho hormigón visto. Y después, bueno, la gente busca todo lo moderno, lo que hay, pero bueno... uno también lo busca por lo que hace, pero después siempre tiene un poco la impronta de cada uno de los clientes. Ok. ¿Cuál es el nicho de mercado preferente para ustedes? Mira, nosotros nos dedicamos mucho a lo que son viviendas de más de 150 metros cuadrados y la mayoría de los clientes están en barrios privados. Ajá. Actualmente estamos construyendo, bueno, todo lo que es la zona de Funes, Roldán, bueno, Puerto Roldán, estamos trabajando mucho en Figuera, bien, en el barrio. Muchos metros cuadrados. Azar del Paraná. Sí, a partir de 150 metros cuadrados más o menos. Ok, bien. Y hoy, ¿cuál es el alcance logístico y comercial? ¿Hasta dónde pueden llegar? Arrancaron en Rosquín, se vinieron para Rosario. ¿Y hasta dónde les interesa crecer y expandirse en el mercado? Esa es una buena pregunta. Nosotros, bueno, venimos creciendo en todas las localidades. Estamos construyendo alrededor de 10 localidades, ¿no? Ajá, sí. O más, a veces, digamos, o construimos en más de 10 localidades ya. Ajá. Y bueno, no es que lo ponemos un...
todavía, digamos, obviamente la meta nuestra es primero asentarnos bien acá en la zona de, sí, de Gran Rosario, asentarnos bien, crear cimientos y después, bueno, ver o expandirnos, claro, o crear otra unidad de negocio diferente, ajá, ajá, que podría ser desarrollos. Ah, okay. Estamos viendo bien, bien. En esas dos ramas. Sí, pasa que a veces yo por ahí hice una pregunta un poco rígida, pero después los límites son difusos. O sea, Rosario, Fisherton, Fisherton, Funes, Funes, Roland. Y bueno, la verdad es que está creciendo mucho, mucho todo. Lo mismo, bueno, para el lado de lo que es General Lagos y sí, demás, hay mucho desarrollo. Muchos barrios privados. Mucho desarrollo urbano, muchos barrios. Muchos barrios nuevos. Claro, bueno, lo que tiene, o sea, Rosario diferente por ahí con el resto de las ciudades donde están los otros estudios es que acá sí no hay techo. Claro. O sea, como decís, digamos, no solo Rosario, sino que todos los alrededores están creciendo. Y bueno, nosotros lo hicimos muy fuerte ahí en Puerto Roldán, bueno, claro, en Figuera, donde haces una casa y por ahí salen más. Llama la atención. Llama la atención, o por ejemplo, una vez, no me voy a olvidar, un cliente, yo le digo, bueno, ¿pero querés alguna referencia nuestra? No, con que no hablen mal de ustedes en el grupo de WhatsApp ya es una referencia. Ya es un montón. Entonces, y la verdad que bueno, le construimos la casa al cliente, todo, sin darle ninguna referencia. Y ya en ese barrio obviamente teníamos tres casas entregadas. Claro. O sea, ya era muy buena publicidad. Claro. Que no te maten en el grupo de WhatsApp de los vecinos del barrio. Exactamente. Bueno, y entonces la visión a largo plazo en este país tan cambiante es difícil, ¿no? Proyectar. Por lo pronto, nada, seguir ganando mercado controlado. Controlado, sueños tenemos, obviamente que siempre tenemos alguna meta que cumplir, pero bueno, vamos paso por paso. Y la idea también es tratar de que no solamente crezca la empresa, sino que crezcamos nosotros juntamente con ellos. ¿Cuántos son hoy? O sea, ¿cómo está formado el equipo? En total 7 somos. Ajá. Entre, bueno, Franco es ingeniero civil y después, bueno, después el resto todos arquitectos. Ajá. En Rosario, después estamos San Genaro, que somos 4 más. Ajá. En San Jorge somos 7. Ajá. Y en Cañada Roquín son 3 más. Ok. Así que es un equipito bien lindo, importante. Bueno, ¿y algo que no les haya preguntado que quieran agregar en el final de la charla? No, bueno, aprovechar digamos que tenemos este espacio y bueno, decirle a la gente que Ingenia da soluciones, que quiere construir, que sueña con una casa y que tenga diseño, y quiere realmente no lidiar con ningún problema de la construcción, quiere solamente dedicarse a disfrutarla. Y a disfrutar de este proceso, nosotros creo que en este... A usted le gusta... Gran Rosario somos de la menor opción. Le gusta los problemas, los absorbemos nosotros. Claro, tal cual, así, literal. Muy bien. Bueno, José, ¿algo para agregar en el final? No, la verdad que, bueno, la empresa está bien afianzada, la construcción es muy a conciencia, la verdad que todos los problemas que van surgiendo se van buscando la mejor solución. Sí. Y bueno, o sea, como ya dijeron, todos los proyectos son súper personalizados y hay un seguimiento. La encargada de todas las obras, perdón. Claro, claro. Sí, la encargada de todas las obras. Ella es nuestra mano derecha en obra. Mano derecha. Tiene cara de buena, sí. Pero no debe ser controladora. Muy bien. Tiene cara de buena, pero debe ser controladora. Si hay que buscar soluciones, la buscamos ahí. Claro. Bueno, Juli, ¿querés agregar algo más? No, es un poco lo que decían los chicos, que bueno, la verdad que buscamos primero resolver los problemas de los clientes y segundo, nada, que los clientes queden contentos, conformes, que para nosotros es lo principal y resolverle el problema, realmente. Ni más ni menos que una casa, ¿no? Que es para toda la vida. Tal cual. Bueno, gracias por este rato, los felicito por lo poco que pude ver en Instagram y nada, nos estaremos seguramente cruzando en algún que otro evento de la industria, ¿eh? Seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Que sigan bien. Gracias. Bueno, la gente de Ingenia, entonces, arquitectura e ingeniería. Esta segunda entrevista con el ingeniero Franco Manganelli y las arquitectas Julia Colomar y Josefina Sábolo.